We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar en un video más. Y el día de hoy quiero decorar el área del comedor y les traigo, amigos, un DIY bonito, fácil, elegante, sin gastar tanto dinero. Así que quédate viendo el video hasta el final. Si tú eres nuevo, bienvenido. Yo soy Sandy y también te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Así es de que vamos a comenzar. Algo que quería hacer era poner las sillas tres a un lado y tres al otro. Para poner en cada extremo una silla de estas, aunque esta silla es de un diseño totalmente diferente, esta es un poquitico más elegante, se está usando mucho esta idea, yo se los compartí hace poco aquí en el canal, incluso se está usando todas diferentes con estilos modernos mezclado con estilos vintage y a mí me encantó esta idea. Pondré un camino de mesa en color azul oscuro, esta tela es un poco satinada y a mí me encanta poner caminos de mesa o bandejas porque le dan como una belleza extra y más elegancia a una mesa. Este año como centro de mesa no quería poner jarrones ni pinitos, sino que quería poner este trineo es en color dorado y es de metal, tiene una decoración así alrededor, como unas plumas lo más de lindas y con unos brillitos y le puse algodón en la parte de adentro porque quiero rellenarlo con esferas, algunas de color dorado y otras en color verde. No quiero ponerle azul porque yo ya tengo la pared de color azul y aparte pues el caminito de mesa también es azul, entonces solamente doradas y color verde esmeralda. Entonces, amigos, aquí adelante del trineo quiero poner un reno, mira este reno tan elegante, este lo compré el año pasado después de que pasó la temporada, es de acrílico y tiene la parte de aquí, los cuernitos en color dorado, pero si tú lo estás buscando aquí en Miami los encuentras en las tiendas Alice, ahí fue donde yo lo compré el año pasado, entonces quiero ponerlo aquí adelante, supuestamente para que ale el trineo. Pero aquí tengo dos ideas, amigos, que necesito de su ayuda porque le quiero poner en la parte de acá, se usa mucho ponerles cualquier, como una bufanda o cualquier decoración bonita. Encontré esta en la tienda del dólar que se ve muy linda, un estilo como rústico pero a la vez glam porque tiene un poquitico de como de brillo y nieve. Entonces estas vienen así, yo las corté y yo pensaba ponerlo así. Esto se puede amarrar aquí porque es alambre. Déjame, le quito la etiqueta esta para que se vea mejor. Entonces, ¿ustedes qué me aconsejan? Mira, ¿se ve mejor así? O también, lo que yo había pensado, yo tengo aquí, este era un anillito de las servilletas, pero está precioso, tiene unas piedritas de acrílico, y yo también lo había cortado, esto es alambre, porque yo lo había usado, creo que era para una vela. Ahora miran esta forma también como se ve de linda, precioso, a mí me encanta de las dos formas. De todas maneras, yo se los dejo aquí con los dos, a ver cómo les gusta más a ustedes y me dejan en los comentarios para yo saber y tener en cuenta también su opinión. Pero a ese trineo le hace falta algo, le falta la cuerdita con la que se ala el trineo, entonces conseguí esta cadena que tiene unas piedritas de acrílico y es en color dorado. Entonces lo que voy a hacer es pegársela hacia el trineo y lo voy a dejar así como colgando para que se vea bien bonito y bien elegante. Let me give you a Christmas moment, we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Aquí en la parte de enfrente del trineo pondré este candelabro, mira qué lindo, este es en cristal con su velita de color verde. Para este otro lado, otro candelabro y su velita.
Aquí para este lado quiero poner esta decoración preciosa, súper sencilla de hacer, amigos. La hicimos hace 2 años aquí en el canal y la primera vez la usé colgada en el espejo en la parte del frente con un moño muy lindo. Le cambié las decoraciones y el año pasado la puse también colgada en la escalera de madera junto al pesebre. Quedó precioso. Pero lo puedes usar en un cuadro, en una ventana, en un espejo. Y este año entonces quiero ponerlo aquí, pero este es en realidad un arbolito de la tienda del Dollar Tree. Yo les dejo por acá ese video si ustedes quieren ver el paso a paso, porque está fácil y lo puedes usar año tras año. Y por acá pondré otro arreglo navideño de los mismos. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful. Ahora seguimos con una decoración que puedes hacer muy fácil en casa. Los materiales que voy a usar van a ser un aro de icopor, tecnopor o unicel, esferas de 2 tamaños, cinta brillante navideña, ramas navideñas bonitas. Estas las compré en la tienda del Dollar Tree, vienen 5 en el paquete. Lo que voy a hacer es pegar la cinta de una punta, pero la voy a pegar de ladito para así poderla enrollar toda alrededor del aro y la voy a ir pegando con silicón caliente si tú quieres, o si no, solamente apriétala muy bien. No importa que la cinta no quede totalmente plana, va a quedar un poquitico arrugada, pero al final se va a ver muy bonito. Una vez que tengas cubierta la corona, entonces voy a tomar una ramita, pero la voy a cortar un poquitico en la parte de abajo porque esta está un poco larga. Después le voy a poner un poco de silicón caliente para ponerla en un lado en la parte de abajo. Y después voy a hacer exactamente lo mismo con la otra rama. No importa que quede un poquitico salida a los lados, se va a ver muy bonito. Ahí mismo encima de las ramas voy a empezar a poner las esferas pegadas con silicona caliente, o también las puedes pegar con algún alambrito alrededor, pero trata de poner una esferita grande, después 2 pequeñas, una grande, y así le vas pegando sucesivamente hasta que tengas un racimito de esferas. Ya al final puedes hacer un moño con la misma cinta. Yo hice como una especie de corbatín y este lo pegué en la parte de abajo de la corona. Y mira qué bella quedó. Yo hice 2 de ellas. Quise que me quedara así, bien en el medio del espejo, y que colgaran estas colitas así. Se ve bien lindo. Y la quiero para poner una en cada espejo. Otra idea que había considerado era poner este espejo como bandeja, usando las mismas decoraciones, el trineo, los candelabros y por último las ramitas, pero en vez de ponerlas alargadas las voy a poner a lo ancho. Y por este otro lado la otra. Y mire, amigos, cómo queda de precioso. Sin duda alguna, amigos, los caminitos de mesa y las bandejas hacen una pieza súper elegante en tu comedor. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas.
Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que te sirvan estas ideas, que te hayan gustado. Cuéntame cuál de las dos ideas te gustó más, si el caminito de mesa o la bandeja de espejos. Pero no te vayas porque te voy a revelar el ganador del sorteo. El que se ganó la troquita roja navideña preciosa es María del Rosario Pérez de Cartagena. Así es que mi amor, mándame un correo electrónico con tu nombre completo, la dirección a salicer2009@gmail.com para poderte enviar tu regalito. Pero tú no te desanimes porque les voy a hacer próximamente otro sorteo. Estén pendientes de los videos. Así es de que no se te olvide regalarme un like y visitarme en mi otro canal. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Moment we'll fill with